¿Qué tal? Yo soy Nadine Terrein. Hola, yo soy Mari Carmen Herrera. Yo soy Irene Torices y juntas somos Las Tres Gracias. El día de hoy vamos a hablar de la película Mujeres Perfectas con Nicole Kidman y Nadine nos va a decir de qué va esta película y ya discutiremos qué le dimos a la misma. Bueno, pues es una película que se estrena en el 2004. Está basada en una novela que lleva el mismo nombre de la película en inglés, que es Las Esposas de Stepford. Y, y bueno, actúa Nicole Kidman. El guion es de Paul Rudnick y pues ganó varios premios. Actúa también Glenn Close, Bette Midler y, bueno, Roger Bart. Y no quiero hacer un resumen les leo el resumen que hay. Es un hombre y su esposa se mudan a un raro suburbio donde la mayoría de las mujeres parece tener la misma personalidad. Ese es está muy escueto. Algo que me parece que falta aquí es que ese hombre y su mujer, se trata de una mujer sobresaliente, una mujer que se dedica a los negocios del entretenimiento, pero está en niveles muy altos, se enfrenta con un bache en su carrera y el marido toma el control a partir de ese bache y deciden mudarse a este pueblo, donde pasan cosas muy curiosas. Sí, a mí es una de las películas, no solamente por la actuación de las mujeres perfectas, ¿no? Que no hay desperdicio en cuanto a la actuación, desde mi punto de vista. Hay varias cosas que me llaman la atención y que quizá ya discutiremos en el transcurso del programa. Uno, como el hecho de que una mujer sobresaliente, como lo mencionas, en su trabajo, no así en su vida personal, pueda perder su empleo, puede entrar en una crisis como en la que entra la protagonista, que es Nicole Kidman, ahorita no recuerdo cuál es el nombre que tiene en la película, y que pues sea justo como dices, el esposo el que entonces toma el control, y no solamente de hacerse cargo responsable totalmente de la familia, sin incluso de decidir mudarse de domicilio, cambiar totalmente de comunidad, de escenario, para poder de alguna manera garantizar que ella lleve una vida más tranquila y que puedan pues reconstruir esto que han ido desde el punto de vista de él en algún momento de la película perdiendo. Lo otro que me llama la atención siempre, que me ha llamado siempre la atención de la película, es este reforzamiento del estereotipo de las parejas gay, en donde uno tiene que ser el hombre y el otro juega el rol femenino. Y el que justo a quienes eligen para ser parte de esta comunidad, o quienes llegan, porque no todas son elegidas para ser parte de esta comunidad, son mujeres que han sido muy sobresalientes en su campo de trabajo y que no tienen muy a gusto a los esposos, ¿no? Además del complot que se da entre ellos para poder amoldarlas de tal forma que puedan manipularlas a su antojo. Eso es lo que yo diría hasta ahorita de la película. A mí es una película que me impactó mucho desde la primera vez que la vi, en el 2004. Pero lo que más me llama la atención es cómo representa maravillosamente parte de lo que sucede en nuestra cultura. Por un lado, la parte de los estereotipos. O sea, mujeres sobresalientes, como dice Irene, mujeres exitosas, ante las cuales cuando en una de las escenas de la película
le dice, nosotros como hombres nos sentimos minimizados por ustedes, nos sentimos amedrentados. Y esta parte yo creo que es algo que se ve de manera manifiesta en las relaciones de pareja de mujeres exitosas y que incluso podría en determinados momentos, no lo sé, déjame ser atrevida, generar, por un lado, que se empobrezca la vida sexual de ella, de la pareja, pero además que pudiera generar disfunciones, no sé, eyaculaciones precoces, disfunción eréctil, etcétera, ante la presencia de estas mujeres. ¿Y cómo la lleva a, lleva esto a buscar lo que los hombres creen que era perfecto y la creadora de este mundo perfecto, esta fantasía del mundo perfecto, mujeres perfectas, mujeres hacendosas que se preocupan por el marido? Eso me parece bien profundo, ¿no? A mí me llama mucho la atención justo que para que una mujer sea perfecta, como que es incompatible con su éxito profesional. Tiene que renunciar a ser quien es, a ser exitosa, sobresaliente en lo profesional, para elegir un mundo rosa o colorido, en este caso muy colorido, que también en el tema de colores juegan mucho con esto, ¿no? El mundo de Joanna, que es Nicole Kidman, Joanna. Y el mundo de Bette Midler, que tampoco me acuerdo de su nombre del personaje. En ese mundo donde ellas sí, siguen siendo ellas mismas, están vestidas de negro. Sí. Para poder entrar al mundo perfecto, tienen que vestirse de rosita. De colores pastel. De colores pastel para ser mujeres perfectas. Y es como, además, un imaginario muy de las mujeres de la publicidad de los años 60, ¿no? Con estos vestidos zampones y todas, además, todas bien vestidas para hacer, ocuparse de su casa, ¿no? Y atender a sus maridos y a sus hijos y todo esto. Hay un punto que para mí, o sea, en lo personal me generó un poco de dolor en este juego de vamos a hacer de esta mujer exitosa un robot, cuando resulta que tiene una niña, ¿no? ¿Y qué, dónde queda esa niña? Es un mundo donde solo los hombres están cómodos y solo los hombres van a este club de hombres y tienen el control remoto de sus mujeres para que sean perfectas, ¿no? ¿Y qué pasa con las niñas? ¿Dónde quedan esas niñas en ese mundo de mujeres perfectas que son robots? Y la otra, el tema está de la perfección también, que alguna vez he pensado alrededor de ese tema. En algún curso, no sé por qué teníamos que hablar justo del tema de la perfección, un curso que estaba dando justo en un contexto de militares, en el ejército. Y les decía yo, es que gracias a Dios no somos perfectos. Pobrecitos ellos, porque sí buscan ser todos parejitos, ¿no? Bueno, les exige la institución ser así. Pero la verdad es que si fuéramos, si existiera la perfección humana, no existiría la diversidad. Y se ve en la película, todas son idénticas. Todas hacen lo mismo, todas cumplen el rol a la perfección, ¿no? La perfección no permite que haya diferencias, que haya tampoco la posibilidad de perfeccionarse. Y por eso es que no cabe que sean sobresalientes o sean exitosas en ese mundo perfecto. Pseudo perfecto, ¿no? Sí. Creo que y bueno, la fantasía de tener mujeres perfectas y demás,
Pues, por supuesto que tiene que ver con el tema de género y que tiene que ver con este tema del patriarcado, donde sí se nos exige llegar a esos niveles de perfección, pero además como cumpliendo en todas las áreas, ¿no? Tenemos que ser sobresalientes en el trabajo, tenemos que ser perfectas en cuanto a la parte física, ¿no? Hacer 3 horas de gimnasio al día, quién sabe a qué hora, pero... Con la escoba. Con la escoba. Eso es un buen ejercicio. Tenemos que ser perfectas en el hogar, perfectas en todas las áreas de nuestra vida, en nuestras amistades, en todas las áreas de la vida, aparentemente tenemos que ser perfectas. Sí, a mí me llama la atención ahorita que mencionas a las hijas y los hijos, porque yo no, ni siquiera recuerdo que hubiera habido una niña cuando se mudan o dentro de las familias que son las protagonistas, ¿no? Que es justamente la de Nicole Kidman, la de Beth y la de Beth Midler. Pero también cómo están de alguna manera ausentes, sobre pretexto de que los mandan a un campamento, ¿no? Están ausentes en todo el proceso, incluso desde el inicio en donde Johanna pierde su trabajo, pues sí están ahí metidos en el coche cuando llegan a Stepford, pero después pues literalmente desaparecen hasta el momento en el que se montan al auto para irse al dichoso campamento. Y cómo también cuando aparecen desde esta exigencia a sus mamás. Desde el dame, 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 no está como yo te lo pedí, es que no lo cocinaste como a mí me gusta, es que no está preparado como deberías haberlo hecho. Y que, pues sí, evidentemente tiene que ver con toda una historia de imposición patriarcal de la que ya hemos hablado mucho aquí. O bueno, no, quizá no tanto. Y bueno, no sabría cómo decirlo ahora mismo. ¿Cómo esta construcción o deconstrucción de las mujeres en donde no empatan justamente lo que mencionabas, Nadine, la vida académica o la vida laboral con la vida familiar, es lo que puede generar no solamente un gran estrés al interior de la pareja, sino también un gran estrés en las mujeres? Y bueno, teniendo tan cercano la conmemoración del Día de la Mujer, es justo la queja. O sea, lo que se mira no es la agresión que viven las mujeres, que finalmente el transformar a estas mujeres de la película en mujeres perfectas es una forma de violencia, sino lo que más le llama la atención en cada ocasión en que se ha hecho la marcha ha sido las pintas y la destrucción del patrimonio de la ciudad o de los bienes de la ciudad. Y acá pasa un poco lo mismo, ¿no? O sea, cómo el hecho de no seguir las normas del club de la que es la esposa del presidente, director, manager de Stepford, pues está total y absolutamente castigada, como cuando le ponen las orejas de reno a Beth Midler en la película, porque pues ella es judía, entonces no encaja con el hacer adornos navideños y con el hacer otro tipo de manualidades alusivas a una conmemoración que se acerca. Yo en esta parte lo que observo a lo que está mencionando Irene, sí, yo creo que necesitamos pensar en la deconstrucción, pero creo que la película es clarísima en la construcción, en el cómo se va perpetuando precisamente el sustentar este sistema patriarcal, porque el sueño de los hombres son estas mujeres movidas por el control remoto obedecen y son complacientes. Pero en esta mujer que atiende a sus hijitos, que son chicos, porque los 3 que salen son chicos, y entonces ahí
se ve claramente cómo se va perpetuando este sistema de creencias, perpetuando esta creencia, como decías, Nadine, de que tenemos que ser perfectas. Uno de los aspectos que se encuentran en las mujeres que tienen que elegir entre la carrera, el ser exitosas y de dedicarse, genera problemas cuando hay hijos, incluso en una sobresatisfacción, porque se genera una culpa porque no soy la buena madre. Y esa es la parte del sistema de creencias que habría que tener como muy presente para iniciar la deconstrucción. Y creo que la deconstrucción tendrá que ser obviamente en ambos, pero mucho en las mujeres también. En este no creerme o flagelarme porque no soy perfecta, que tengo todas esas cinturitas, yo no sé cómo le hicieron en la película, todas con una cintura perfecta, maravillosa, en esta parte cuando están haciendo el ejercicio, todas vestidas maravillosamente, pero es en las mujeres en donde necesitamos a lo mejor empezar a deconstruir, una, analizar cómo es sustentado este sistema patriarcal, qué estoy haciendo yo para seguirlo perpetuando. Y esa sería una parte importante, y obviamente igualmente en los hombres, ¿no? ¿Cómo sustento o cómo demando o perpetúo este sistema de creencias que ha afectado a ambos, a hombres y a mujeres, ¿no? Eso sería. Algo de lo que mencionas, Mari Carmen, es esta parte de como de construir desde las mujeres. Y se dice mucho que el machismo es perpetuado por las mujeres, ¿no? Y es nuevamente cargarle las culpas al eslabón más débil, ¿no? No. Me parece que de ninguna manera, a ver, el hecho de nacer con vagina no nos hace feministas, para empezar, ¿no? Nacemos en este mundo patriarcal y nos lo inculcan desde la cuna. Cuando alguna vez llegué a investigar o a interesarme un poco en el tema de las mutilaciones genitales femeninas, es impresionante que quienes conservan la tradición son las mujeres. Y entonces son las mujeres que llevan a sus hijas a que les corten una parte del cuerpo, pero todo eso lo hacen de forma total y absolutamente amorosa, porque no quieren que sus hijas terminen siendo rechazadas de la comunidad y de todas maneras muriendo por ser rechazadas de la comunidad. Y es un círculo vicioso terrible porque no saben otra cosa. Y las mujeres que hacen esto de las mutilaciones nos escandalizan, pero las mutilaciones las hacen todas las madres de todo el mundo para que sus hijas encajen en ese mundo perfecto, les cortan las alas. Les cortan las ilusiones, les dicen, tú tienes que sentarte bien, cerrar las piernas, callarte, ser bonita. Y eso es cortarles una parte de su ser. Y lo hacen todas las mamás con todo el amor del mundo. Y sí, si hay una niña, Joana tiene una hija. Cuando hace los pastelitos, los hace con la hija, para que la hija los lleve a la escuela o no sé qué. Ella es la que tiene una hija. La que tiene los tres niños es Bobby. ¿Eh? La que tiene los tres niños es Bobby. Sí, es Bobby. Sí, es Bobby. Bobby, es, él tiene tres varones y son insoportables. Fíjate que en esta parte yo no consideraría que sería como cargar la culpa, sino llevar a la conciencia, invitar a la conciencia y a este despertar. Porque la manera en que vamos a poder, y te lo digo, yo crecí en una familia absolutamente machista. Yo fui la primera mujer después de 5 hombres. No creas que es de gratis. Entonces, pero dime, Mari Carmen, ¿naciste en una familia machista? ¿Tu mamá tiene la culpa de ese machismo? No lo estoy diciendo que de ella sea la culpable. Es que mucho se dice... No es culpa. Mucho se dice cuando dicen, es que la madre es la que transmite y la que perpetúa el machismo. A ver, ¿quién le enseñó a ella a ser diferente?
a esas madres que cuidan a sus hijos como si fueran dioses, que obligan a las hijas a atender al esposo y o a su papá y a los hermanos. A ellas, ¿quién les enseñó que el mundo podía ser diferente? Y que además es hasta épocas recientes que se da este fenómeno, si le puedo llamar así, de las familias monoparentales. Ella no estaba sola en la crianza de las hijas y los hijos. Estaba ahí presente el esposo, la pareja, el concubino, como le queramos llamar, porque también es hasta bien recientemente que empiezan a surgir las familias homoparentales como, pues no quisiera decir como una alternativa, sino como otra forma de familia que se puede construir. Pero bueno, perdón por robarte la palabra, Mari Carmen, adelante. Yo te voy a decir una cosa. No, yo creo que mi madre, a pesar de ser una mujer hija del sistema patriarcal, absolutamente hija del sistema patriarcal, fue tan maravillosamente inteligente que si de algo se preocupó es de que yo estudiara, como ser la hija mayor, bueno, toda. Si en algo nos exigía era en el estudio, porque creyó que a través del estudio era precisamente cómo íbamos a salir adelante, y sí nos decía, eso sí decía, fíjate, tú no vas a depender de un hombre, no quiero que dependas de un hombre. Entonces, había una luz, había un anhelo de romper ese, a lo mejor no tan consciente. Yo no creo que sea que tenga que ser blanco y negro, creo que esta deconstrucción nos va a tomar varias generaciones, que ha habido cambios, que estamos cambiando, como las pintas, como las marchas, como todo esto, en donde no logran acallar esta, digamos, esta inconformidad o este despertar. Pero sí, igualmente, como mujeres, tomar conciencia de qué parte yo sí puedo hacer, qué parte estoy dispuesta a hacer para salir adelante, y no como culpa, sino, repito, como conciencia. Creo que es la mejor manera, igualmente en los varones, porque tampoco son felices con este sistema patriarcal, y eso ya lo hemos hablado en algún otro programa, tampoco son los ganones, ¿eh? También es bastante, afecta bastante este ejercicio del poder. Este poder de ellos también le lleva a muchas situaciones bastante complicadas. Y lo veíamos en el programa pasado de la parte de la educación sentimental. Y lo decía muy bien Barragán. Es cierto, tampoco son los ganones. Entonces, por eso la deconstrucción tendrá que ser la conciencia en hombres y mujeres, y el cambio rápido, paulatino, pero constante, ojalá, en hombres y mujeres. Eso es lo que yo sí creo que puede haber. Pero esta película nos pinta maravillosamente ese mundo. Y yo podría decir que, pese a haber tenido unos padres bastante equilibrados, una madre y un padre bastante equilibrados en cuanto al ejercicio del poder dentro de casa, o de la autoridad, mejor dicho, porque, bueno, pues mi mamá de alguna y de muchas maneras hacía lo que a ella le daba la gana, independientemente de que estuviera casada. Ella nada más le avisaba a mi papá, voy a ir a ver a mi mamá a Zacatecas, y mi papá decía, pues que te vaya bien, ahí me avisas cuando llegues, ¿no? O sea, jamás era de pedirle permiso ni cosas así. Con nosotras sí, sobre todo cuando éramos chicas. Pero me acuerdo mucho de una ocasión en que mi mamá me dijo, ya quisiera que te consiguieras un hombre, cuando menos para que te defienda. Yo dije, puta mamá, si supieras que quien termina defendiéndolos en muchas ocasiones soy yo. Y en otra ocasión me dijo, para poderme morir tranquila, o sea, lo mismo, ya quisiera que te consiguieras un hombre para poderme morir tranquila. Y dije, no, pues ya estuvo, que no te vas a morir nunca, porque yo no tengo pensado formar una pareja ni tener una familia, porque ya con la que tengo es más que suficiente. Y bueno, es básicamente para ilustrar cómo, a pesar de esta aparente libertad, y sí tiene que ver quizá con el lugar que ocupas en la crianza. Mi mamá fue la mayor de toda su familia, y fue la que tuvo que salir a trabajar para poder garantizar
de alguna manera la supervivencia de sus hermanos después de que murió su papá. Entonces, esto también transforma mucho el cómo nos vivimos las mujeres o el cómo se viven las mujeres a partir de cualquier ideología, no solamente la patriarcal o la feminista. Porque el hecho de tenerte que hacer cargo de una familia, no de 3 ni de 4, porque eran más de 10, y hacerte responsable también de la educación de los que quisieron estudiar, porque no todos lo quisieron hacer, y de que pues sus hermanas estuvieran en las mejores condiciones, aún estando ya casadas, cambia de manera dramática, diría yo, la forma de ver la vida de estas mujeres que nos han antecedido y que no tenían ni idea de lo que era el feminismo ni de lo que es el patriarcado y que han ido aprendiendo y también deconstruyéndose y construyéndose a lo largo de los años. Yo reconozco como una realidad en mi mamá que ella fue también aprendiendo a partir de mi formación como sexóloga a ser una mujer distinta, mucho más aceptativa de la diversidad, mucho más menos temerosa de la sexualidad de sus hijas y ahora de mis sobrinos, y más aceptativa de su propia independencia y más defensora de su autonomía, que eso es algo que nos transmitió a todas sus hijas, aun cuando siga siendo sobreprotectora con mi hermana menor. Y que no encajaría en este lugar de las mujeres perfectas bajo ninguna circunstancia. Que esa es otra, o sea, no hay una sola mujer que no tenga pareja en la película. Todas tienen pareja, aunque una tenga un robot por pareja. Todas están emparejadas y es curioso que aún el mundo perfecto es tan imperfecto. Claro. Aún dentro de ese concepto de voy a hacer un mundo donde todo sea perfecto, resulta tan insatisfactorio y tan imperfecto. Y hay un momento cuando están por convertir a Joanna en robot, que ella dice, ¿y es capaz de decir te amo? Y le contestan, sí, como 58 veces al día. En diferentes idiomas. ¿Sí? Y dice, no, decirlo, pero sí, realmente sentirlo. Creo que eso es el parteaguas. Que en el mundo perfecto no sientes ese amor verdadero, que el amor verdadero se da en la medida en la que puedes como trabajar o vivir o aceptar las imperfecciones de la persona que te acompaña. Trascender las imperfecciones de la persona que te acompaña. Sería como aceptar las imperfecciones tanto mías como de la persona que me acompañe en este camino de la vida, ¿no? De eso se trata, ¿no? Uh-huh. Y que, pues sí, un robot no te puede decir que te ama. No, pero lo curioso era que... Pero sí te puede decir, no lo puedes sentir. Su mundo perfecto fue creado por ella, era real en la vida de Claire, creo que se llama Glenn Close, porque encontró al marido en la cama con otra. Entonces lo hizo robot para crear un mundo perfecto, pero era su propia creación, su fantasía. No lo sé, no me gustaría tener un robot. No me gustaría tener un robot. A mí sí, pero para que me ayude con los quehaceres de casa. Con el quehacer de casa, eso sí. Un robot que haga toda la limpieza y haga todo perfecto en la casa, que puedas cambiarle las medidas. Ah, no, ¿verdad? Bueno, ahí cada quien. A mí como el tamaño no me importa. Me importarían más el hecho de que las mascotas no están permitidas en Stepford. Hasta los robots, los perros, porque no hay gatos, ¿no? Hasta donde se ve en la película, hasta los perros son robots.
O sea, no hay que andar recogiendo las heces ni llevándola a pasear. Porque, pues, bueno, tiene que ser un mundo perfecto. Sí. Pues para mí el mundo perfecto es con mi perro. Y levantando las cacas. Independientemente de que tenga yo que levantar las cacas cuando lo saco a pasear o cuando hacen el patio de casa. Es una película que desde mi punto de vista vale la pena ver. Hay mucho que analizar si tienen ganas de, y si no, pues nada más siéntense con sus palomitas y disfrútenla, ríanse. Creo que eso también es parte importante de la película. Espero que no haya demasiados spoilers en este programa. No les vamos a decir cómo termina. Hemos tratado de cuidar los spoilers, pero se nos han salido uno que otro por ahí. Es una película alivianada, ¿no? Te diviertes, te ríes, es tonta, ¿no?, en algunas partes, pero te deja un mensaje súper profundo, a final de cuentas. Esa es la parte inteligente. Maneja de una manera bastante, a modo de comedia, divertida y ligera, un tema sumamente profundo. Eso yo creo que es el éxito. Que tiene que ver con la relación entre los géneros, con el papel histórico de hombres y mujeres que se nos ha asignado a través de este sistema patriarcal y la función de la crianza, que me parece que también es algo que deja ahí como... Así. Como nada más... un pellizco, pero y que vale la pena pues analizar, ¿no? Con eso cerraría yo. Pues véanla y coméntenos qué les pareció, qué opinan, si sí les spoileríamos toda la película o no. Coméntenos qué les pareció. Y ahora que están encerradas y encerrados, pues agarren su escoba y... Hagan un poco de... La lavadora. Ahora sacudir y exprimir. Okay. Muy bien, sí, véanla. Pues, yo soy Nadine Terrain, soy psicóloga, psicoterapeuta y terapeuta de parejas. Yo soy Mari Carmen Herrera, psicóloga y sexóloga clínica. Yo soy Irene Torices, soy terapeuta ocupacional y sexóloga, y como ya se dieron cuenta, hasta se les olvidó que son a las compañeras después de ver Mujeres Perfectas. Y juntas somos las tres gracias. Las tres gracias. Y no somos perfectas. Gracias. Hasta la próxima.